Estamos junto a Ángelo Alvarado, el ángel de Anahuac. ¿Cómo nace y dónde se apodó Ángelo? Para un partido, creo, un partido contra Everton. Entré para un 2-2, jugué 5 minutos y ahí salió el apodo del ángel de Anahuac. Después me enteré por la radio para ti. ¿Fue a través de la prensa entonces? Sí, a través de la prensa. Y con el correr del tiempo ya ha ido tomando forma y ya como que la gente... Sí, pues yo después de Puerto Montt me fui a Cobresal y mi compañero me llamaba el ángel de Anahuac. ¿Y te gusta o no? Sí, no me es incómodo, o sea, que me gustó y con el tiempo me fui acostumbrando. Y aparte, dar a conocer el lugar que soy. Ángelo, ¿qué edad tienes hoy? 28 años. 28 años. ¿No has cerrada tu carrera deportiva en lo profesional? No. Aunque esté jugando ahora en el Linz, me mantengo jugando, trato de entrenar siempre. Día por medio estoy entrenando. Y no, estoy abierto a cualquier posibilidad. ¿Altos y bajos en la carrera? Sí, he tenido buenos momentos, he tenido momentos que he estado mal, pero soy un agradecido al fútbol. No tengo nada que decir al respecto a la carrera. He jugado 10 años y con 28 años una carrera que ha sido larga. ¿Mala fortuna en su minuto, el tema de las lesiones, sí, y todo eso? Yo creo que eso más me marcó mi carrera. Si yo no me hubiese lesionado, yo no hubiera estado en Chile. Fue lo que me marcó. En momentos clave de mi carrera me lesioné. ¿Tan convencido estabas de que hacías carrera primero en Chile y después te ibas al extranjero? Sí, mira, yo me acuerdo de una entrevista que tú me hiciste un partido contra Melipilla en 2005, creo. Y tú mismo me dijiste que me estaba echando el equipo al hombro. Porque era el que marcaba diferencia con 18, 19 años. Y a esa edad, marcar diferencia, estar en una selección sub-20 en ese tiempo, para un jugador de Puerto Montt no es habitual. Un jugador que marca diferencia en cadetes, como que algo muestra ya como para definitivamente llegar al primer equipo, ¿no? Claro. Hacía 2-3 goles por partido en cadete. Estábamos peleando con el equipo grande, Deporte Puerto Montt, peleando con el equipo grande para Huachipato, Católica, Colo Colo. Y ganamos y empatamos y estábamos ahí, dentro de los cuatro. Juan Román Riquelme es tu espejo, ¿no? Una cosa así, ¿te gusta? Sí, era un jugador al que yo admiraba harto. Yo salía de la casa después de ver los partidos de Boca Juniors y me creía él. Trataba de imitarlo lo más posible. Pero después, con el tiempo, un jugador que me gusta, Ronaldo, Zidane, Enzo Francescoli, también me gustan, Kaká. Son jugadores que siempre los seguí y le saqué algo. ¿Partiste como delantero o siempre fuiste en media punta, una cosa así? Yo partí de central en las cadetes. Después me colocaron por derecha. Y como faltaba un jugador en el medio, me colocó el profe Mario Barría. Ya. Yeah. De 8. En ese tiempo jugábamos con un 4-4-2. Y ahí empecé a hacer carrera hasta que me agarró el profe Cheo González. O sea, te faltó jugar al arco nomás. Me faltó jugar al arco. Sí, yo jugué harto puesto. ¿Y en el colegio? ¿Figura siempre? En el colegio sí, en el colegio era delantero. Hacía harto gol. ¿Y en qué colegio? Escuela 1. Escuela 1. Escuela 1, el profe Luis Ángel. Saludos si está mirando. Y a propósito de esta formación, de los inicios, Ángelo, ¿con qué jugadores partiste en la escuela de fútbol, haciendo carrera en Deportes Puerto Montt? Partí yo, siempre mi yunta era Celso Ángel. Esa era mi yunta. Yo fui quemando etapas. Siempre habían otros jugadores que eran los que llamaban más la atención en ese tiempo, los que estaban arriba o los subían de categoría. Yo siempre fui quemando mi etapa y fui pasando etapa por etapa hasta que me agarró el profe Cheo González, que fue el que me marcó mi carrera. ¿Él fue de una u otra forma quien fue trampolín para llegar al primer equipo? El que me hizo despertar que era bueno. No, yo no me creía el cuento. Yo siempre he sido una persona de perfil bajo. Quitado bulla, de no hablar mucho. Y fue él el que le decía a los contenciones, tóquensela al Ángelo. Y ahí yo me fui creando el cuento hasta que llegué al fútbol profesional. ¿Y qué otros compañeros partieron contigo? Eduardo Vidal, José Luis Morales, Carlos Olivo, Walter Vega, ¿no? Hay una cama importante de jugadores.
Habían muy buenos jugadores por cosa de la vida o mala decisión dirigencial no siguieron, porque habían jugadores como para elegir. Sí, peleábamos con los equipos grandes, le ganábamos a Colo Colo, le ganábamos a la U, a Católica acá, le ganábamos a Católica allá. Y de eso que haya subido uno o dos, o que está en el fútbol profesional, que está Leo Ruiz, yo y nadie más. Y el Leandro, pero Leandro era mayor. Había buenos cabros. Sí, siempre ha habido buenos cabros en Puerto Montt, pero son muy pocas las posibilidades que se le abren. No creen en el jugador de la zona. Cuando pasa el tiempo, Ángelo, hablábamos recién de mala fortuna por no haber llegado un poquito más arriba. ¿Y cuál es el mea culpa, la autocrítica? No haberme cuidado en las lesiones. No haberle tomado la importancia que se debió haber tomado. Ese fue el... Yo me lesionaba y dije, ya, no importa, uno o dos meses más me voy a recuperar. ¿Te pasó la cuenta? Me pasa la cuenta. Pasa la cuenta porque partí de cero y tenés que luchar de nuevo para ganarte un puesto, luchar de nuevo para que el entrenador confíe en ti. Pero creo que más fue eso. No haber sido más maduro en ese momento. No tiene nada que ver con una cosa de formación, que no se haya formado bien el jugador. Sí, también. ¿También? Influye mucho. La formación es muy importante. Para mí siempre, yo lo he llamado, es como cuando tú haces una casa, uno parte por los cimientos. Yo no tuve cimientos. Yo me fui formando a los 17 años, cuando con el profe Gino Valentini, que él me agarró y me dijo, ya cabros chicos, tenéis que demostrar, tenéis que trabajar, y trabajar el doble. Me quedaba a entrenar, llegaba una hora antes a entrenar con el profe Cristian Eitel. Pero él se dio el trabajo a los 17 años, no a los 14 ni 15 años. Y así me fui a la selección, con todo un déficit. Con los otros compañeros estaban todos marcados, todos tenían 7 de grasa, los medían. Yo era de contextura delgada en ese tiempo. Y así todo, quedé en la selección. En ese tiempo quedé, que yo fui a la preselección y quedé. Porque había talento, ¿no? Claro, era. Pero faltaba del otro, el tema físico, alimentación y todo eso, ¿no? Claro. Y de ahí, si yo agarraba una o dos pelotas y marcaba diferencia, dejaba a un compañero solo o encarado, me hacían una falta cerca del área y servía para el equipo. Y creo que más por eso fue que también marcó por la falta de formación. Hasta el día de hoy es un déficit que no hay en Deporte Puerto Montt, la formación. ¿Y en qué momento se marca el debut en el profesionalismo del Ángel de Anahuac? El 2005, contra Everton. Me acuerdo siempre ese debut porque fue el primer gol que hice. Ganamos 3-2, fue mi primer acercamiento con las cámaras. No soy muy cercano a las cámaras, soy un poco tímido en ese aspecto. Pero fue el 2005, me acuerdo que ganamos 3-2 y me marcaba el Scooby Castañeda. Cristian Castañeda me marcaba, dice el gol a Toro. 2005 estaba, técnico. Gino Valentini, está en ese tiempo. A ver. No, 2004. Estaba Gino Valentini. 2004. ¿Te dio siempre confianza el Gino? Sí, siempre. Que le gustaban los jugadores de buen pie. Yo ahí tenía cierta ventaja. Uno siempre va a recordar el día en que debutó, pero también se recuerda aquellos goles hermosos y jugando con la camiseta de Puerto Montt marcaste varios goles. ¿Con qué goles te quedas, por ejemplo? Me quedo uno que le hice a Everton allá en Sausalito, que fue de ahí, de la esquina. 3-2, golazo. Uno que le hice a Arica, juntamos en 2008, ese de ahí, de 35 metros al ángulo. Me acuerdo que salió dentro de los mejores goles en Chilevisión, a la U. A Johnny Herrera, no, en el 2005, con el profe Fernando Cavalieri, que también fue un profe que me marcó positivamente. ¿Sufriste con lo que pasó Puerto Montt este año? Que estuvo a punto de ascender, estaba prácticamente ahí muy cerca de volver a la primera B y no se pudo conseguir. Sí, pues uno siempre está siguiendo al equipo de que uno se formó. Yo siempre, a cada club que voy, yo le cuento la anécdota. Que yo empecé como utilero en Puerto Montt. ¿Sí? ¿Cómo están así? Yo era bien amigo de Rodrigo, del hijo de Pajarito. Ya. Yeah. Yo era amigo de él.
¿Y le ayudaba? Yo iba, sí, pues yo iba tanto al estadio que me dijo, ya ven, ayúdanos con las vendas, a enrollar las vendas. Y ahí me acuerdo que estaba el Piligrón, que siempre me dice que me molesta que... que le llevas el bolso. Le llevas el bolso. Estaba en ese tiempo Oscar Baldón y... a ver, estaba Miguel Espinosa, John Ahumada en ese tiempo, el Negro Villarroel. Igual me acuerdo, cuando subieron, estaba el profe Chepo Sepúlveda. Y yo me acuerdo que siempre me colocaba en la banca y yo me ponía a gritar. Hasta que va y me agarra y me dice, caro chico, ven, ponte atrás, no con la pelota. Yo tenía 8 o 9 años y me iba a meter ahí. Y de ahí empecé. ¿Fuiste pelotero alguna vez o no? Sí, yo también. Yeah, también. Sí, andaba metido en todo. Mientras yo estaba en el estadio estaba feliz. Mandó la cancha de pasto. ¿Y en qué momento dijiste, tengo que partir, tengo que ir a buscar nuevos horizontes? El 2008. El 2008, después de la campaña de que estuvimos a punto de subir contra la Unión Española. De ahí me fui a Cobresal. Que Cobresal, me acuerdo, ese tiempo fue mi última opción que tenía. Que me habían hablado de Huachipato, de Everton, de la Unión Española. Y gracias a Dios terminé haciendo goles en ese campeonato. Y me fui a Cobresal y para mí fue una bendición. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Ganaste el Luca ahí? Sí, pero más de Luca, gané la experiencia de estar afuera, de velarme por las mías. Mi señora fue un pilar fundamental en eso, que igual ella de ser de acá y irse al norte, de agua irse a cerro, es un cambio importante. ¿Qué gran amigo te dejó el fútbol? Amigos, Carlos Espinosa, Chuec, un buen amigo que nos iniciamos juntos. Su primer debut fue contra Rangers, fuimos juntos. Yo le dije, ya vaya a tajar y trae las manos. El Rodrigo Villigrón fue una ayuda importante allá en El Salvador. Jorge Alvarado, en Concepción, hicimos muy buen amigo. Marcelo Toiber, los Toiber. No tengo, y si me olvido alguno que me pide disculpas, si me olvido de algún nombre y me pida disculpas, pero he tenido varios buenos amigos. Y de ahí fuiste, bueno, jugaste en Concepción, en Lota. Luis Rogel. Que juegas con Lisa, en juego en Lisa. De ahí vas a Concepción, juegas en Lota Schwager. ¿Hay tarea inconclusa en Puerto Montt? Porque te toca jugar también el campeonato de la segunda división profesional, pero ¿te gustaría volver? ¿Hay una revancha ahí pendiente con Puerto Montt? Sí, obvio. La revancha siempre ha estado. Ha estado del 2007 que fue el primer descenso que tuvimos. Que tuve, pero no se tomó mucha importancia para mí, o no lo tomé tanto el peso porque era juvenil. Pero más que eso, Alex, ahí que yo he peleado playoff con Deporte Puerto Montt acá. He peleado buenos campeonatos el 2006. Y se da la casualidad siempre, después de un buen campeonato, al siguiente se hacen las cosas mal. 2006 peleamos playoff y en 2007 descendimos. Yo no me explico eso, que se vayan todos los jugadores. Y por 100-200 lucas retener a un jugador, no me explico eso. El 2008, el 2009 estuvieron a punto de irse a tercera. En 2010, por las gestiones del profe Jaime, yo me vine para acá. Porque tenía oferta de seguir en primera. Hicimos un muy buen equipo de 14-15 jugadores profesionales. El otro eran todos... ¿Campañón en Copa Chile? Campañón Copa Chile, peleando Copa Chile, peleando para subir, no sé cuántos puntos hicimos. Pero al final no nos dio. No nos dio, no, nos faltó plantel y todo. El 2011 yo me voy a Concepción por 2 años. El 2011 ya están ahí, hicieron un muy buen equipo con jugadores que ganaban mucha plata. Era algo raro que ganen el doble de lo que ganábamos nosotros el 2010. Nosotros, Ale, yo te digo, yo en Puerto Montt yo no gané plata. Pero uno entraba a la cancha y uno entraba y jugábamos acá. Y entrábamos convencidos que teníamos que ganar, teníamos un hambre. Y muchos de esos jugadores se fueron después. ¿Tú pides una nueva oportunidad en Puerto Montt o sientes que vas a volver? ¿Estás convencido que vas a terminar tu carrera acá? Claro, uno siempre tiene la... siempre deja la puerta abierta. Yo sé que puedo jugar.
pero no va a depender de mí, va a depender qué técnico esté, si en la parte dirigencial quieren contar conmigo en el proyecto. Ya depende de esos factores. En 2012 me hicieron exámenes hasta de por todos lados para venir. Y eso que me quería entrenador. Y él sabía, y yo nunca le mentí, yo le dije, profe, yo ando con una molestia, pero puedo jugar, y jugué todos los partidos, y traté de dar el 100, en todo. Y creo que le respondí al profe, independiente que hayamos ascendido, pero esa era una campaña que ya venía mala de principios de año. Pero sí dejo la posibilidad abierta para volver al club, donde yo me inicié, donde me crié futbolísticamente. Ya, vamos a entrar al área chica en el aspecto familiar, ¿te parece? ¿Ya? Tu esposa. No, un pilar fundamental. Una gran mujer. ¿Sí? Sí. Es una gran mujer, no, me saco el sombrero por ella. ¿Cuándo la conociste? ¿Al tiro dijiste? No, esta es mi esposa, una cosa así, ¿o no? Ella me quería conocer. No. Yo era médico. ¿Sí? Sí, yo le dije que era médico. Ya. Nunca fue lista. ¿Sí? Ya con el tiempo después igual se enteró y hasta el día de hoy me molesta, el médico me dice. Bien, así entraste. Sí, así entré. ¿Y hoy día tus tres hijos? No, son mi vida, son por lo que lucho el día a día. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno. Uno. Juan Pablo Alvarado. El negro Alvarado. El negro Alvarado. Bueno, para la pelota igual. Sí, extraordinario. Yo siempre se lo he dicho que mejor que mí, pero yo creo que le faltó más convicción. Creerse el cuento. Y una palabra clave que me dijo, yo por ti soy futbolista. Si tú no hubieses sido futbolista, yo me hubiese dedicado a otra cosa. Le faltó un Chivo González ahí, ¿no? Claro, alguien que crea en él. Pero lo tuvo. Jaime Vera lo llevó hasta el Colo-Colo. Tu viejo un encanto. Sí, Pachiño. ¿Ah? Tarzán le dicen la bola. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Tieso Palaya. No, es el crítico más grande que he tenido. Que es raro que me encuentre un partido bueno. Siempre está buscando algo ahí. No, te faltó esto. Pero eso no es malo, ¿eh? No, crece uno, crece. Me sirvió, pero. ¿Y la mamá? Mi vieja es una persona muy querentona. Una persona que quiere mucho a las personas. El tema de La Caleta, ¿te identifica mucho? ¿La Caleta, Nahuac, sí, va contigo? Ahí fui donde me crié. Toda mi familia son pescadores, aparte de mi papá. Aparte de mi mamá son mecánicos. Pero me crié ahí en La Caleta, en la playa. Y hoy día con un proyecto ahí, aparte del primer equipo del Linz, con la escuela de fútbol, ¿no? Ahí vamos, pues. Vamos de a poco. Los niños tienen que crecer el cuento nomás. Depende de ellos. Tenemos 3-4 niños que son exportables, son buenísimos y ojalá crean en el proyecto, ¿no? ¿El presente hoy día? ¿Linz? ¿Linz? ¿El futuro? No sé, el de arriba sabe, ¿no? ¿Y el hijo mayor en este caso? ¿Con ganas de ser futbolista, no? Me salió zurdo. Ya. ¿No hay zurdo malo? Dicen que no hay zurdo malo, vamos a ver. Por lo menos le gusta, está siempre jugando. Ahora su primer logro lo llamaron a la selección del colegio. Así que ahí está. Pero ojalá estudien. Ángelo Alvarado. Bueno, ojalá que lo veamos pronto en Puerto Montt. Sí. Que consiga algo con el Linz antes. Claro. Y te agradezco una vez más. Gracias, Ale. Muchísima suerte. Vale. Gracias.